Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros senadores, pueblo de México y medios de comunicación que siguen muy atentos particularmente esta discusión. El dictamen que se pone a consideración encuentra su motivación en las 173 muertes de mexicanas y mexicanos al día, a causa de un producto tan nocivo como lo es el tabaco. Sí, la realidad es tan dura que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud Pública, mueren 63 mil personas anualmente, lo que representa el doble de las muertes por homicidio. Es decir, el tabaco es más letal que el narcotráfico y la violencia en México juntos. Y si a eso le sumamos que de los 14 millones de fumadores en el país, el 6% corresponde a adolescentes, la necesidad de legislar en la materia se convierte para este Senado en una obligación. De ahí que las presentes reformas representen un paso agigantado y acertado para prevenir y contrarrestar contundentemente dicha problemática, para la cual es necesario destacar que el dictamen puesto a su consideración cuenta con el respaldo de institutos de salud, la Comisión Nacional contra las Adicciones y las más de 50 instituciones, academias y asociaciones de la sociedad civil que integran el Comité Interinstitucional para el Control del Tabaco. Asimismo, y de manera insólita, tiene el respaldo de las agencias de las Naciones Unidas, como la Organización Panamericana de la Salud y de la propia Organización Mundial de la Salud, la cual el pasado 12 de noviembre hizo llegar una comunicación a nuestro país felicitándonos por este avance. Ello en virtud de que, de aprobar el presente dictamen, ocasionaría que nuestro país obtenga el nivel más alto de protección a la salud en materia de espacios 100% libres de humo y emisiones, ya que, a diferencia de diversas propuestas en la materia, esta implica una protección ampliada en los principales espacios en los que concurren miles de personas a diario que estén libres del cancerígeno humo del tabaco y las emisiones. En materia de publicidad, se pretende eliminarla en su totalidad, pues a pesar de que actualmente solo en algunos medios de comunicación está prohibida, como en la radio o en la televisión, esta industria ha ideado diversas tácticas engañosas y novedosas, como el uso de redes sociales o influencers, para promover dichos productos e imponer modas que alarmantemente le están llegando sin control a nuestra niñez y adolescencia para iniciarlos en una adicción. Compañeras y compañeros, el día de hoy vengo a hablarles no solo como legislador o como empresario, hablo como padre de familia y pretendo ser la voz de aquellas madres y padres de mexicanos que están allá afuera y que les preocupa que sus hijos adopten una adicción tan peligrosa hacia un producto como este. Por eso pido su voto a favor
ya que con su aprobación estaremos actualizando la Ley General para el Control de Tabaco, que penosamente en 13 años no ha sido reformada debido a la interferencia de grandes grupos de poder. En el Grupo Parlamentario de Morena tenemos muy claro nuestro compromiso con la sociedad y estamos decididos a hacer las cosas de manera distinta. Por ello, nuestro voto será a favor. A este Senado de la República le corresponde demostrar que le responde a esa ciudadanía que está allá afuera y que a gritos pide que México sea una nación libre de tabaco. A ellos nos debemos y tenemos que actuar con responsabilidad. Espero que no quepa duda de la necesidad de aprobar en sus términos el presente dictamen. Y para las y los compañeros que aún la tengan, quiero recordarles que nuestro compromiso debe ser con las niñas y niños y adolescentes de México y no con los intereses de unos cuantos. Mi reconocimiento a las comisiones de salud, estudios legislativos, presidente Américo, presidente Añorbe. Qué bueno que este Senado tiene la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia. Por su atención y apoyo, muchas gracias.